año del 82. La fecha no se me olvida, un martes 2 de noviembre, en Pozo Calvo, Coahuila, murió Pablo y Benjamín, Átila no se apellida. Serían las 12 del día cuando ocurrió esta desgracia. Llegaron varios soldados y le sitiaron la casa, haciendo varios disparos sin explicarles la causa. Benjamín se defendió sin tener miedo a morirse. Después de varias descargas también sonó un R-15. Benjamín mató a un soldado primero antes que rendirse. A Pablo y a Benjamín a Durango los llevaron, allá los vieron morir, con felonía los mataron, nadie lo pudo impedir, y a Torreón lo regresaron. Pasó en este crimen, ventaja y alevosía. Los atilanos son hombres, gallitos de buena cría. Si hubiera sido derecho, otro gallo cantaría. Aquí no ha acabado todo, yo no sé, pero presiento. Aún quedan atilanos, Rodolfo, Lencho y Roberto. También Vicente, su hermano, que vende caro su precio. Paloma, que vas herida, párate en aquel manzano. Ve a avisar a Pozo Calvo y regresa por los llanos. Murió Pablo y Benjamín, dos hermanos atilanos.